Hoy a Ocha está en Sabaldi, la Casa de Solidaridad, para hablar precisamente de eso, de solidaridad internacional, en este caso con los refugiados inmigrantes que llegan a la isla griega de Lesbos. Para ello vamos a hablar con David Sánchez, del colectivo Equinclic. Miembros de este colectivo, junto con otros activistas, han estado en Lesbos, conociendo de primera mano la situación de las personas que llegan a esta isla griega. Bueno, la idea surge de un agente videoactivista y fotoactivista de Madrid que ya habían estado en Hungría y en Lesbos cuando las primeras oleadas a mediados de octubre, finales de octubre, que crean un proyecto que es Refugee Care porque ven la necesidad de la atención a pie de playa en la llegada de refugiados y refugiadas. Entonces crean este proyecto, en Madrid tienen una web que es refugiecare.org y ahí pidieron algo de dinero para sufragar sobre todo los gastos de comida. El resto, viaje, alojamiento y tal, lo sufragábamos la gente que íbamos para allá. Nos comentaban que están entre 3-4 días, los están llevando por diferentes pisos, con furgonetas, los van moviendo y cuando ya tienen la gente suficiente para llenar una balsa, pues los montan en la balsa y los sueltan. Entonces, una vez que han llegado a la costa, se les hace la primera atención, normalmente es, van desembarcándose de la balsa poco a poco, lo primero normalmente son los niños, porque son los que más mojados llegan, y una vez que están en la orilla, se les pone o bien las mantas térmicas o se les cambia los zapatos, generalmente como ahora están llegando a una zona donde ya hay dos campamentos de primera atención, se les lleva a los campamentos y ahí ya se les cambia la ropa, se les seca, se les da una comida caliente, un caldo, un café, algo caliente para que vayan entrando en calor y de ahí ya se les mueve en furgonetas o en coches, los llevábamos al campamento 2, que ahí ya pernoctan, o sea, ahí pasan una noche y ahí con autobuses de ACNUR o bien de ACNUR o bien de Médicos Sin Fronteras los llevan a los campos de refugiados que hay en Grecia, en Lesbos, que son dos, que uno es Karatepe, que ahí están sobre todo la gente siria, la gente que sí que puede acceder a la condición de refugiado y refugiada, y luego está la gente, o sea, el de Moria, que ahí sí que solo llevan a parte de gente siria y mucha de la tunecina, marroquí, somalí, argelina, o sea, gente que no se puede acoger al término de refugiado y refugiada. Y de ahí ya pasan en ferry a Atenas, y bueno, en Atenas la gente que tiene la condición de refugiado y refugiada pues hace el resto del camino, ¿no? Lesbos solo es un punto de este gran trayecto que tienen que hacer, entonces pues están los autobuses en Hungría, trenes en Serbia y las grandes caminatas que todos y todas hemos visto ya en televisión, ¿no? En la zona de Hungría. Y el resto se queda en una especie de limbo, y por ejemplo en Atenas hay ya dos grandes macrocentros que han ocupado la gente anarquista y antifascista para darle atención a esa gente que no puede acceder a la condición de refugiado, entonces les aseguran un sitio para dormir y una comida caliente, por lo menos al día. Bueno, ahí en Lesbos lo que hemos visto es que no hay ni instituciones europeas, ni el gobierno griego no está haciendo absolutamente nada. Todo se está gestionando a través de pequeñas ONGs o voluntarios y voluntarias que estamos a pie de playa. No hay ningún organismo gubernamental, ¿no?, que esté haciendo nada. Sí que está Frontes, que muchas veces lo único que hacen es impedir que salgan las lanchas de salvamento a acercar las lanchas a la orilla. Sí que es verdad que hay mucha gente a pie de playa para atender a las balsas que llegan, pero es verdad que otros trabajos que hay que hacer, ¿no?, que son como cambiar a la gente, recoger la ropa que les quitas y que está mojada, preparar las comidas, ¿no?, para esta gente que llega, organizar los almacenes, todos esos trabajos que no son tan visibles porque no están a pie de playa, eso es hay muy poquita gente haciendo eso, ¿no? Sí que es verdad que la gente griega se ha organizado mucho, ¿no?, y hay, por ejemplo, unas chicas que son las Dirty Girls que se dedican a recoger toda esa ropa que les quitas a ellos y a ellas, ¿no?, las llevan y las distribuyen por diferentes casas de Lesbos, incluso tienen un gran almacén con lavadoras industriales, secan la ropa, la lavan y luego la vuelven a traer a la orilla para la siguiente oleada de refugiados y refugiadas que lleguen para poder utilizar la ropa. De esta manera, ¿no?, evitas esos grandes movimientos de ropa desde aquí, ¿no?, que parece que vamos a salvar al mundo, ¿no?, y lo único que lavamos son las conciencias nuestras, ¿no?, porque tampoco
Sí que es necesaria la ropa, ¿no? Pero muchas veces se puede hacer de esta manera que están haciendo ellas. A la gente que viene en balsa les cobran entre 800 y 2.000 dólares por el trayecto. También es verdad que nos hemos enterado que en días de mala mar y en días de lluvia y muy mala, o sea, que el mar está muy movido, les hacen rebaja en el precio, ¿no? Y han llegado incluso a cobrarles 400 euros. Entonces, esos días también hemos visto que llega sobre todo a la gente argelina, somalí, la gente que tiene menos recursos. Otra cosa que vimos, ¿no? Es, por ejemplo, al llegar, cuando ya los habíamos, ya están secos y los tienes que acercar al campamento, muchas veces te acercas con el coche a recogerlos y ya, como llevan tanto, les han timado tantas veces, ¿no? Pues ni siquiera se quieren subir al coche, ¿no? Hasta que al final les haces entender que tú no les vas a cobrar nada, ¿no? Entonces se montan en el coche, te dan mil veces las gracias, ¿no? Entonces tú ya les acercas al campamento 2, que es donde los van a derivar luego a los siguientes campamentos de refugiados. Sí que hemos visto, por ejemplo, que es que esto es un gran negocio, ¿no? En días de oleadas grandes de 30 balsas, las mafias se pueden sacar hasta 1 millón de euros limpios, ¿no? Y estamos viendo que este negocio del tráfico de refugios y refugiadas está ya casi superando en negocio al narcotráfico. Bueno, todos vimos que la Unión Europea daba 3.000 millones de euros a Turquía para que dejara de llegar, ¿no?, a las costas griegas este flujo de personas, ¿no? Occidente ha creado esta guerra, ¿no?, que es la que está generando estas oleadas de personas y personas que huyen de la guerra, ¿no? Y en realidad lo que está consiguiendo es que se convierta el mar Egeo, ¿no?, en una tumba para los refugiados y refugiadas que huyen de estas guerras que hemos creado y hemos generado nosotros y nosotras. Los típicos viejitos, ¿no?, que te dicen ahí que se queda en la playa el tipo, ¿no? O sea, el típico viejito que se ha quedado en la playa, que ha llegado en la balsa, ¿no?, y te dice que está esperando a su mujer, tú no ves ninguna balsa más, ¿no?, y de repente llega a la hora y pico, ves que llega a la balsa y efectivamente su mujer está en la otra balsa. O sea, es que incluso llegan separados. Entonces, la principal cosa que había que hacer, ¿no?, en la llegada de balsas era reunir familias, sobre todo, ¿no?, volverlas a reagrupar para que puedan estar otra vez unidos.